Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He leído el verso 3 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Al leer este texto sagrado me esmero en comprender por qué dice que es muy feliz el que lee este libro, que será dichosa la persona que no solamente oye, sino que guarda las palabras de esta profecía. En un solo texto me está diciendo que es profecía, que trae beneficio para mí, y no a un nivel individual, sino también a un nivel general, para todos los que la oyen y guardan. Nos da una pauta que dice, porque el tiempo está cerca, anteponiendo la frase, Dichoso. Es una profecía que trae motivación. Siempre he escuchado, cuando se habla del libro de Apocalipsis, a personas que manifiestan su, su percepción. Veo la actitud que tienen ellos frente a este libro. Opiniones tales como: Este libro no lo leo porque no lo entiendo. Este libro me causa terror o me produce miedo porque al acercarme a sus páginas, voy a encontrar una serie de criaturas, bestias, hombres, mitad animal, mitad humano, estrellas cayendo del cielo, terremotos, las aguas convertidas en sangre. Parece una lectura absolutamente mitológica, mas sin embargo se me dice que la lectura que estoy haciendo es acerca de un libro, que es un Dios de amor, pero produce en mí temor, como si no fuese este libro de ese Dios del que me están hablando. Ante esta percepción y estas opiniones, ¿quién se acercaría a leer este libro? ¿Quién tomaría tiempo para hacer un tipo de lectura como estas, un tipo de lectura condenatoria? Cómo lograríamos tomar provecho o, por lo menos, disfrutar de este tipo de lenguaje? No podría siquiera entender qué tipo de mensaje trae a mi vida. Si esa es mi actitud, o entre comillas, es mi conocimiento, porque eso es lo que me han dicho, por lo que he escuchado, o porque alguna vez Abrí alguna página de la Biblia y sí, encontré una lectura como vi subir una bestia del mar. Pero ¿qué pasa si estas opiniones las confronto ante lo leído anteriormente? Lo traigo una vez más a la memoria. Dichoso será el que lee esta profecía. El que oye las palabras y el que las guarda. Puedo plantear en este instante que quizás he tenido un equivocado acercamiento a este texto sagrado. Creo que es fácil decir que no se entiende. Sería similar a intentar resolver un problema matemático sin conocer por lo menos los procedimientos adecuados para ello. Intentar emitir un concepto sobre las placas tectónicas sin tener un mínimo conocimiento sobre la estructura interna de la Tierra y desconocer los propósitos o procesos utilizados por la ciencia en el campo de la geología. Así y solo así la matemática y la geología serían para mí algo incomprensible o frustrante. Todo por un incorrecto acercamiento. La Biblia es la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es parte de la Biblia. Lo encontramos como último libro de la misma. Y por el hecho de ser la palabra de Dios merece que yo tenga una actitud diferente dispuesta al acercarme a este libro. Debo quizás reconocer que el error ha sido mío de no tener el conocimiento previo para cómo tener una apropiada lectura ante esta literatura tan importante. Les invito a que en este ABC del libro de Apocalipsis quitemos toda predisposición y les animo a que nos acerquemos con ánimo diferente. Muy positivo. Y dispuesto para escuchar qué tiene Dios que decirme. En qué puede aportar este texto para mi vida. Cuando entiendo que seré dichoso al acercarme a Él. ¿Por qué no abrimos un panorama? Al abrir este panorama como un acercamiento al libro de Apocalipsis. Vamos a observar cosas sencillas. Tal vez son sencillas, pero claves e importantes. La palabra Apocalipsis viene del griego apokalyptein, que significa quitar el velo. Literalmente se podría traducir como revelación. Pero planteo una pregunta. ¿En qué sentido nos está hablando de una revelación? Bien es cierto que para un griego el tiempo es cíclico, de manera que todos los acontecimientos en la vida son repetidos una y otra vez a través de la historia. Para el personaje bíblico el tiempo... No es cíclico, sino es lineal. Entonces se nos presenta así una historia progresiva. En estas páginas sagradas vemos que avanza hacia un determinado propósito o finalidad. Allí, allí es donde podemos apreciar que un creyente al observar lo que va a ser el final de los tiempos, considera entonces a su Señor como el Señor de la historia. Pero si hay una incertidumbre y no sé qué puede pasar mañana, no tengo una mínima idea del fin de las cosas, no sé la presencia de mi Dios dónde está para un futuro, estas cosas, como lo digo, producen incertidumbre, temor, quizás incredulidad. Ahora, esa duda y ese temor se pueden disolver cuando se quita el velo. Cuando se quita el velo, cuando Dios a través de esta profecía nos permite conocer los tiempos del fin y le reconocemos a él como el Señor de la historia y que conduce todos los hilos de la misma. Y así, de esta manera, se convierte el libro de Apocalipsis como revelación. Autor, también podríamos preguntarnos por quién fue escrito este precioso libro. Si vamos a sus páginas sagradas, quiero leer en Apocalipsis 1 el versículo 1. Dice de la siguiente manera, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, el autor se llama a sí mismo Juan. Aunque no se da el título, por supuesto, de apóstol, no pretende otra cosa más que en sus propias páginas dice, con siervo suyo. Que ha sido copartícipe de los sufrimientos también. A partir de Justino en el siglo II se identifica a este Juan con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo. Pero si sigo la lectura, en el verso 2 del mismo capítulo 1, la Biblia sigue diciendo que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. No solamente dice que es Juan, sino que manifiesta el ser reconocido como profeta cuando dice las palabras de esta profecía. Antiguamente el conocimiento eclesiástico ve en él, de una manera casi, casi unánime, al apóstol Juan, o sea, el hermano de Santiago, pero es cierto que hay otras voces que no están de acuerdo. Uno de los opositores más reconocidos fue Dionisio, quien fuera obispo de Alejandría. Él juzgó la obra. Y pudo apreciar en ella eh, detalles como la lengua, el estilo, el fondo y las ideas, que las ve absolutamente o oh, muy diferentes al estilo de escritura en las cartas y en el Evangelio de Juan. Por este motivo, él atribuye entonces el Apocalipsis a Juan, pero el presbítero de Éfeso, que es por supuesto diferente, a Juan el Apóstol. Mas, sin embargo, es bueno para nuestro conocimiento saber que en todo lugar fue reconocido siempre el Apocalipsis como una escritura canónica. Aparte de esto, también se reconoce al Apóstol Juan de igual manera como su autor. En cuanto a su posición, como escritor, y recordemos nosotros que la autoría del apóstol, el nombre mismo del apóstol reconocido por todos, era lo que generaba y daba uno de los aportes principales para ser reconocido como un libro canónico. Pero al pensar en esto, si fue o no el autor, el apóstol Juan, hay algo que está en común acuerdo, las diferentes perspectivas. Y es que si no fue Juan el apóstol, sí seguramente fue uno de los de la escuela juánica. Ahora nos preguntamos, ¿dónde se escribió? Vamos a la escritura. En el mismo capítulo 1, el versículo 9, leemos de la siguiente manera. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Según este texto podemos apreciar que este libro fue escrito. En la isla de Panos, frente a la costa del Asia Menor, muy cerca a la ciudad de Mileto. También debemos tener en cuenta los detalles que las iglesias a las que él menciona, a las que él les escribe, todas estas iglesias o estas cartas a las iglesias, todas son de la provincia romana en Asia. Consiguiente, no hay duda al respecto. En cuanto a su fecha, Ireneo nos informa que fue escrito a finales del gobierno del emperador Domiciano. ¿De qué época estamos hablando? El gobierno de este emperador fue del año 81 o más o menos al 96, después de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de la última década del primer siglo. En este orden de ideas, es bueno tener en cuenta que hacia el año 200, fue cuando este libro, el Apocalipsis, fue admitido como canónico. Estos detalles, para esta construcción de lo que es el libro Apocalipsis, quiero que quede claro. Hay algo muy importante también acerca de la lengua. La lengua, o sea, los diversos autores coinciden en afirmar que la lengua original del Apocalipsis fue el griego. Ahora nosotros sabemos y reconocemos que estas lenguas fueron influenciadas. Hay una lengua que es conocida como koine. Los diversos autores coinciden en afirmar que la lengua original del Apocalipsis es el griego. Este griego es conocido como el griego koiné. griego koiné es una derivación de la lengua griega, como en sí mismo lo indica, va implícito en su nombre. Pero, asimismo, como es una derivación por el tipo de cultura que se está viviendo en este momento, el contexto cultural, social y político, vamos a encontrar diversos tipos de koiné. Cuando hablamos de un koiné sobre el libro del Apocalipsis, Estamos identificándole con el conocido griego helenístico. El coiné, griego helenístico. Ahora, coine dialectus, que significa habla común. Y se utilizaba, como dijimos, en el mundo helenístico. Esto quiere decir, en otras palabras, que es subsiguiente a las conquistas de Alejandro Magno. Hay un detalle muy importante y es que este autor escribe en griego pero con un pensamiento hebreo. Sí, sé que suena curioso, pero en todos los años de estudio se ha llegado a este acuerdo. Escritura en griega pero con un pensamiento hebreo. Pero este aporte nos lleva a algo. Y es que hace del libro de Apocalipsis un libro único en su tipo de lenguaje. Podemos apreciar entonces que el libro de Apocalipsis no está sujeto a unos esquemas. Y sus detalles vamos a analizarlos brevemente para que podamos acercarnos más a él. Un pre, uno en primera instancia que podemos analizar es su simbolismo. Lo importante del simbolismo es que permite que el lenguaje sea universal y no territorial. Enriquece entonces la lectura. Su mensaje se hace amplio, se hace generalizado y el a la vez es aplicativo tanto para el momento como para un futuro. Por lo tanto, la simbología es muy importante si estamos hablando de que este libro es un libro profético. Nosotros al acercarnos al texto encontramos palabras como cielo, tierra, cuernos, ojos y una infinidad. Cada símbolo cada tipología que se traza en este libro lo que hace es llevar al lector a ampliar la idea de lo que se quiere decir. Trae mejor comprensión. En la Biblia en el capítulo 21, el versículo 3 de Apocalipsis dice de la siguiente manera. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra cielo aquí no es simplemente nombrada, sino que trae consigo un propósito. Al ver el contexto, al nombrar esta palabra cielo nos lleva a lo divino, a lo que desciende. Y también a una majestad. Por eso dice que la voz viene del cielo. Y aparte de que dice que viene del cielo, entonces manifiesta el hecho de que el tabernáculo, la morada de Dios, desciende con los hombres. Mira cómo amplía entonces la idea. Si vamos al capítulo 18, el versículo 1, dice de la siguiente manera. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Tierra. La utilización aquí, sin profundizar, simplemente nos dice que nos está llevando al plano humano y a la misma comunidad. Manifiesta que el otro ángel descendió con poder, pero a su vez nombra a la tierra diciendo que la tierra fue alumbrada está haciendo la diferencia entre lo divino y lo humano, lo celestial y lo terrenal. En el capítulo 5, el verso 6, Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando se lee acerca de los cuernos, de los ojos, que nos hablan de poder y nos hablan de omnisciencia, todo conocimiento divino, se nos hace más entendible el pasaje entonces cuando dice que son los espíritus de Dios, absoluto conocimiento y poder sobre el universo entero. Hay tipos de simbolismos como las convulsiones cósmicas, por ejemplo. Siamos Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estas convulsiones cósmicas a manera de simbolismo sencillamente nos permite apreciar la idea general o continua lineal como lo dijimos y progresiva en la profecía bíblica. Ahora, en su simbolismo vemos también un teriomorfismo. Bueno, cuando hacemos ese tipo de lectura también tenemos que entender el contexto cultural y para ellos quizás era lo más común y normal. Estaban acostumbrados por muchos años con tantos dioses eh, Dios es que son mitad león, mitad hombre, mujeres, serpientes con alas de águila. Y el escritor al Apocalipsis cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando pues quizás en la primera lectura yo puedo confundirme. Pero para un lector del momento es lo más normal. Y no olvidemos que estamos bajo, eh, bajo el tema o la visión de la simbología. Si yo te hablo de Alas, inmediatamente te sugiere algo. Si te hablo de León, te sugiere algo. Inmediatamente, que te va a ayudar a comprender el mensaje del texto. ¿Y qué del simbolismo por medio de los colores? Porque también lo vemos en estas páginas sagradas. Vamos al versículo 14 del capítulo 19, dice, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco, le seguían en caballos blancos. Versículo 16 del capítulo 18. Y diciendo, hay, hay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en el versículo 12 del capítulo 6 dice de la siguiente manera, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Este valor cromático nos ayuda nuevamente a comprender mejor el texto. Si yo digo en un tipo de literatura apocalíptica, escatológica y profética, y menciono un rojo, me lleva inmediatamente a pensar en la sangre de Cristo. Menciono un azul y nos recuerda la tipología del Antiguo Testamento y nos lleva quizás a pensar en el cielo. Menciono un blanco e inmediatamente pienso en santidad. En pureza, en dignidad. Por tanto, el uso de los colores es muy beneficioso para poder tener una mejor comprensión del mensaje del texto, de lo que el autor quiere decir. ¿Y qué de los números? Capítulo 8, verso 13 dice: Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: hay, hay, hay. Tres, hay. De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Apocalipsis 15, 15 1 dice: Viene el cielo otra señal, grande y admirable. Siete, Ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El 3 y el 7. En capítulo 12, verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Apocalipsis capítulo 12, el verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas, dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo. Y tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos el número 3, vemos el número 7, vemos el número 12. Y en el capítulo 12, verso 14, habla de tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y en la profecía bíblica se conoce al tiempo como un año. Tiempos como dos años. La mitad de un tiempo, medio año. Estamos hablando de tres años y medio. Por supuesto, he leído algunos apartes de este sagrado texto, porque vamos a encontrar muchos textos más que soportan esta idea. No se trata de alguna superstición, ni mucho menos. Estamos haciendo una observación. Acerca de en cuanto a la simbología, cómo recorren los números las sagradas páginas de este texto. Porque cada número nos lleva a fijar la atención en un punto específico. Es fácil reconocer que cuando decimos doce, podemos pensar todos en doce tribus de Israel doce apóstoles. Cuando hablamos rápidamente de un número tres, podemos pensar, por ejemplo, en la Trinidad, el número uno en el Dios único e indivisible. Cuando hablamos del 24 y cuando mencionamos cada uno de esos números, por lo tanto, cuando yo leo un texto, encuentro un valor cromático o un valor numérico o otro tipo de simbología, lo que debe permitirme es no alejarme del texto, sino todo lo contrario, recibir qué tipo de idea está transmitiendo el autor. Si yo les digo a ustedes que el número 7 bíblicamente habla de plenitud y de perfección, entonces doy un ejemplo sencillo. 6 más 1 es 7. Pero 6 no es 7. Le falta 1. 6 es incompleto. Cuando miramos la terminología numérica, encontramos de tiempos perfectos y tiempos imperfectos, tratando de llevarnos entonces a una idea profética. Es bueno apreciar también algo que considero... Muy importante. Este lenguaje simbólico no quiere decir sencillamente que el autor vio cosas y escribió y se imaginó otras cuantas cosas y empezó a escribir detalles, imágenes, símbolos, como alguien dijo un día, como de ultratumba y como extraterrestres. No, no es la posición del escritor el apóstol Juan o aquel que pertenecía a la escuela juánica, sino que debemos saber que una de las características es que se utilizan simbología o tipología del Antiguo Testamento. Así que no es nuevo. Por lo tanto, si no es nuevo, sino que se está haciendo uso de la tipología antiguo testamentaria, miremos lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, lo primero que llama la atención es la frase yo soy. Quiero recordarles rápidamente, que el nombre yo soy significa en sí mismo que es autoexistente. El único que tiene derecho a este nombre es Dios mismo. Por eso recordemos en Génesis capítulo 15, el versículo 1 dice, en su segunda parte, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Éxodo capítulo 6 y versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Pero note que lo leímos primero en Apocalipsis. Pero lo encontramos, ¿dónde está su base? En el Antiguo Testamento. ¿Quién se había presentado como el yo soy? Y hay textos más que podemos leer cuando dice yo soy el que soy. ¿Y quién te envió? Si te preguntan, diles que te envió yo soy. Leamos el texto completo una vez más. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si nos dirigimos a Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, este gran profeta dicen... En el capítulo 41 y el versículo 4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Bueno, este uso de la tipología del Antiguo Testamento no hace más que demostrarnos la unicidad en toda la Sagrada Escritura. Este precioso libro también nos permite observar que el uso de otros símbolos conocidos, es decir, si nos detenemos un poco a analizar este detalle, al utilizar el eh, símbolo o tipología del Antiguo Testamento, encontramos entonces que no es algo nuevo. Sino que está haciendo uso de un tipo de diálogo entre el lector y el autor que es muy conocido. Ahora contextualicémonos un poco. ¿A quién le están hablando, verdad? ¿Quiénes son los que están leyendo este tipo de escritura? Pues es muy familiar para cada uno de ellos. Ahora es tarea nuestra familiarizarnos con este tipo de lectura. Cuando encontramos palabras como cordero, sangre, cuernos, altares, vasijas, cuando encontramos, eh, bueno, estos y muchos más símbolos, lo único que podemos apreciar entonces es que el apóstol o el escritor al libro del Apocalipsis, no está simplemente escribiendo cualquier tipo de imaginación, porque está en un momento de éxtasis, sino que recordemos que la escritura dice claramente, yo estaba en el espíritu el día del Señor, y lo que Juan vio y oyó, empezó a escribirlo, en el espíritu y no en la emoción. Recordemos que estamos hablando de la última década del primer siglo de esta era. Estamos hablando de cientos de años y dependiendo de donde tú residas, la cultura es absolutamente distinta. El lenguaje utilizado va a ser distinto. Si yo tengo un acercamiento correcto, debo primero partir del hecho de que debo... Conocer el contexto cultural, social, político, literario del momento en el que este texto fue escrito y a quién fue dirigido. Teniendo presente esto, yo debo reconocer que también hay una cultura cultural. Este tipo de cultura también es muy Diversa. Y si somos sinceros, generalmente tendemos a tildar o criticar cuando vemos un tipo de rito sin entender cuál es la motivación o el significado en sí mismo. Por eso también el tipo de escritura cultual o eclesial infiere mucho en la escritura del libro. En todo tipo de escritura siempre será relevante preguntarnos qué dice el texto. No es lo que yo quiero hacerle decir al texto, forzar el texto para que diga algo que me interesa o que yo quiero. Recalco, la pregunta es, ¿qué quiere decir el texto? No, ¿qué quiero yo que el texto me diga? Esto me lleva entonces a pensar que cuando hago este análisis, debo reconocer que en muchas oportunidades leemos un texto bíblico y lo acomodamos a nuestra sociedad y a pleno siglo XXI. Y a veces hasta discutimos con el mismo texto, porque no está diciendo lo que yo quisiera que dijera. Esta, este interrogante nos lleva a otro. Y el siguiente interrogante sería, ¿cuál fue su significado? Estoy hablando del pasado. ¿Cuál fue su significado en ese momento? nos imaginamos por un momento cómo sería la reacción pues de todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de tener este texto en primera mano y que así como lo proclama él mismo que se ha leído y oído no alcanzo a visualizar quizás cuál sería la reacción de cada uno de ellos estos privilegiados al acercarse a este texto por primera vez. ¿Qué querría decir el texto en ese momento? Recordemos lo que estaban viviendo, todas las luchas y dificultades y tribulación que estaban viviendo. Por lo tanto, ¿cuál fue su impacto moral, su impacto cultural o su impacto eclesial? Si yo me detengo a pensar un poco en esto, voy a cambiar muchos conceptos. Si tengo claro estas dos preguntas, es decir, la primera, ¿qué dice el texto? Y la segunda, ¿qué significado tuvo el texto en ese momento? Me acerco a la tercera pregunta. ¿Qué significado tiene el texto en este momento? Seguramente que cambia el punto de vista. Porque ya analicé, profundicé o estudié qué quiso decir el texto para ese momento y así lo puedo hacer entonces aplicativo a qué dice el texto en este momento. Pero esa no es, no es la idea completa. La pregunta final para... para Tener un acuerdo en estas preguntas es, ¿qué aplicabilidad tendría a mi vida, a mi iglesia o a mi contorno este texto sagrado? Sé que es palabra de Dios y como resultado siempre tendrá algo que decirnos. Continuando con la idea de cómo acercarnos al texto sagrado, también debemos decir lo siguiente. Voy a plantear un ejemplo. Los escritores a los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, ellos cuando escribieron, tuvieron, tuvieron una oportunidad muy grande, y es que muchos de ellos, tienen un punto de referencia. Cuando leemos estos escritos vemos que ellos pueden decir cosas como yo vi, yo escuché, estuve con, o escritores como Lucas cuando dice, oh, excelentísimo Teófilo, y luego narra como buen historiador que era, narra algunos procesos que tuvo que hacer para recopilar de los testigos oculares de los diferentes hechos. hago ahora una acople con el libro de apocalipsis en el caso del escritor a este libro él tiene una experiencia absolutamente distinta quiero resaltarla ahora para que usted y yo la apreciemos. Capítulo 4, versículo 3 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Adentrándonos solo un poco al análisis de este texto. Encontramos una nueva palabra y es semejanza. Lo dice, era semejante a piedra y el arcoíris era semejante en aspecto a la esmeralda. Juan aquí tiene una revelación. En el versículo 2 de ese mismo capítulo dice: Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante bueno ahora pensemos en esto ¿cómo puedo yo describir algo que nunca había visto cómo puedo yo en palabras humanas explicar algo celestial algo sobrenatural traerlo al plano natural el apóstol escribe y dice lo que vi era semejante a no está diciendo el texto no dice que el arco iris era una esmeralda de color la esmeralda, dice era semejante, se me pareció a una esmeralda. El texto dice que era semejante a piedra de jaspe, es decir, lo asemejo a algo que yo conozco. ¿Y qué es lo que estoy asemejando? Algo que desconozco. ¿Crees que es fácil hacer este ejercicio? traer algo celestial y traer un plano natural. Si yo miro esto, entonces tengo que entender un poco por qué el tipo de simbología y la forma en que escribe el apóstol o el escritor de esta escuela juanica, Porque me hace entender y ver que no está diciendo algo específico, sino está tratando de explicar una revelación de un Dios todopoderoso. Recuerde que hace un momento hablamos del pantocrátor. El Dios Todopoderoso manifestado en estas páginas. Por lo tanto, el apóstol dice, si vamos al versículo 13 del capítulo 1, para comprender un poco más. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Puedes tú decirme entonces ahora que el escritor fue capaz de de decir exactamente lo que vio. No es lo que dice el texto. En estas visiones que tuvo el apóstol, simplemente nos lleva en simbología que apreciemos un poco lo que él pudo ver. Recordando lo anteriormente dicho, la simbología nos permite entonces tener una visión panorámica no solamente del momento sino que puedo ampliar la idea tiene un toque universal y muy aplicativo por supuesto. recuerde que estamos hablando de una profecía pero quiero llevarlos a cuál sería el propósito del libro podemos eh, mencionar dos grandes propósitos estos dos grandes propósitos son animar al pueblo de Dios en medio de la adversidad y la persecución que estaban viviendo. Y un segundo y gran propósito es enseñar al pueblo de Dios cómo vivir mientras espera la venida de su Señor. Miremos el primero, animar al pueblo de Dios en medio de la adversidad. Claro está que debemos recordar el momento en que se escribe ¿no? este libro, pues hay diversas opiniones. Donde algunos hablan, por ejemplo, de Nerón en los años 64, 65. Otros hablan de Domiciano en los años 91, 95, 96. Con sus ínfulas, ¿no? De ser llamado Señor y Dios. La fecha más reciente explicaría mejor el choque que hubo con la sinagoga judía, que dataría del concilio de Jamnia, estamos hablando de los 80 al 90. Y al ver este detalle, el Apocalipsis nos lleva entonces a eso, a animar el pueblo en medio de tanta persecución. Pero yo me pregunto: ¿cómo este libro anima a este pueblo y a estos lectores? En primer lugar, deja ver en su escrito que el diablo está vencido independientemente de la situación presente. Está hablando, certificando y demostrando, recordándoles que el mal ya está vencido. Y en segundo lugar, enseña que el pueblo de Dios que permanecen fieles estarán con él. O oh, dos grandes enseñanzas como propósitos en este libro que cambian nuestra visión de lo que quiere decir este libro. En segundo lugar, el segundo propósito es enseñar al pueblo de Dios cómo vivir mientras espera la venida de su Señor. ¿Cómo lo hace? Primero, el libro nos plantea la adoración y el temor a Dios. Cuando nosotros nos acercamos al libro podemos ver todo un manual de adoración. No sé si tú has leído y has visto a los serafines adorando. A los millares y millares y millares de hombres vestidos, de personas vestidas con ropas blancas, con cánticos nuevos. Todos aquellos que quitan también sus coronas y las colocan a los pies de Jesucristo el Rey, etc. Es un manual de adoración. Otra manera de enseñar al pueblo cómo vivir mientras su venida es contundente y desafiante. Si es necesario, hay que dar su vida antes de negar la fe. Ahora quiero llevarlos al carácter del libro, como tal. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, en primera instancia quiero hablarles del carácter teológico que tiene el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 17, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, teológico. Dios, recuerde que Teo significa Dios. El carácter teológico lo vemos en este de tantos versículos, lo vemos en el 17. El que eras y el que es, y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Lo que se conoce en griego de algún modo, como lo mencionamos anteriormente, el pantocrator, el todopoderoso. Pero vamos al versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, etc. A través de sus páginas vemos al Dios Todopoderoso. Pero también tiene un carácter cristológico. En el versículo 16 del capítulo 22 dice, yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Quién? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el versículo 13 del capítulo 19 estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué sería? No recuerda el sacrificio, ¿verdad? Y su nombre es el verbo de Dios. Sin duda alguna. Recordamos al verbo de Dios, pues a Jesucristo mismo, cuando nuestra mente inmediatamente nos lleva a Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo era del principio, pero más adelante dice, este verbo se hizo carne hablándonos de la manifestación del Señor Jesucristo cuando vino en su encarnación. Así es de que tiene un carácter absolutamente cristológico, aparte de que hay textos que lo llaman el santo, el verdadero, el testigo fiel y tiene otros nombres más. Pero también tiene un carácter neumatológico, es decir, la teología del Espíritu. En el capítulo 4, verso 5 dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Neumatología, Espíritus, siete, plenitud, el Espíritu de Dios. El capítulo 1, verso 10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta: Yo estaba en el Espíritu. Hay otros versículos que nos hablan acerca del Espíritu que dice que, eh, por ejemplo, en los dos testigos, el capítulo 11, cuando dice que entró en ellos el Espíritu de Dios, cuando los levantó después de estar muertos, cuando habla de resurrección por el poder del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu en este sagrado libro. Más adelante, cuando habla el Espíritu dice, sí, así dice el Espíritu. Pero recuerden además el mensaje de las iglesias, ¿no? cuando dice, el que tiene oído oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, hablando el Espíritu. En el carácter mismo de este libro estamos viendo la teología, la cristología y la neumatología. Ahora, también tienen su carácter, un carácter eclesial. En el capítulo 1, verso 1 dice, Juan a las siete iglesias. ¿A quiénes va dirigida las cartas? Este libro se lo está dirigiendo a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Siete iglesias. Plenitud. Podríamos pensar en la iglesia universal. En el capítulo 7, verso 9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos. Y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eclesial. ¿De qué está hablando? De la iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Universal. Ahora, ¿tiene un carácter escatológico? Por supuesto que sí, no lo podemos dejar a un lado. Libro profético. Tiene su carácter escatológico, las cosas últimas, no los tiempos finales. Dice el capítulo 2 verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, futuro, le daré a comer del árbol de la vida, futuro, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermosa promesa. Y el versículo 11 del capítulo 2 dice: El que tiene oiga, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos que la segunda muerte hace referencia al juicio. Allí en el gran trono blanco. No habrá o no sufrirá segunda muerte. quienes es? El que venciere. Es una promesa divina hablando de los últimos tiempos. Ahora, en este ABC del Apocalipsis. Considero que es muy importante establecer una estructura. Voy a plantearles dos estructuras. Por supuesto, no pretendo decir que son las únicas, porque eso depende mucho del tipo de estudio que tú quieras hacer. Pero la estructura te da una visión general y te orienta para cómo acercarse a un estudio libre. Una primera estructura sería de la siguiente manera. El prólogo lo encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Luego vienen dos grandes partes. La primera parte estaría compuesta por la introducción, que es del capítulo 1, verso 4, hasta el capítulo 3, verso 22. La segunda parte de esta estructura está subdividida en cinco secciones. La primera sección... Son el capítulo 4 y 5, donde vemos una serie de personajes y elementos que tienen que ver con la profecía. La sección 2, capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 17, que son los sellos del juicio. La tercera sección es el capítulo 8, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 14, donde vemos las trompetas como juicios. La cuarta sección es el capítulo 11 verso 15 hasta el capítulo 16 verso 16, donde vemos las tres señales, la mujer, el dragón y los siete ángeles. Y la quinta sección, capítulo 16 del verso capítulo 16 versículo 17 al capítulo 22 verso 5, que es la conclusión donde se habla de todo acerca de la condenación del mal, por supuesto, y la exaltación del bien. Y por último está el epílogo, que es el capítulo 22, versículo 6 al 21. La estructura 2 o segunda estructura que podemos plantear es una visión que se ha presentado que también es interesante para verla. Si a usted le puede parecer interesante, será también de mucho beneficio. Y esta estructura está basada en el capítulo 1, el versículo 19, que dice de la siguiente manera: Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Al leer este versículo se toma la siguiente división. La estructura sería, las cosas que has visto, capítulo 1, donde se ve la revelación que hace, que se hace acerca del Señor Jesucristo. Las cosas que son, Serían entonces los capítulos 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias. Y luego las cosas que han de ser después de estas, que es el capítulo 4 en Adelante. Por último, ten presente, por favor, los cuatro métodos de interpretación, que creo que es bueno que tú los tengas presentes para este estudio y la introducción de cómo acercarnos al texto. Y son cuatro métodos de interpretación con respecto al mensaje de las siete iglesias. Esto pues para vuestro conocimiento. Porque a veces acercamos un texto, leemos y luego acercamos a otro texto y leemos y decimos, hey, aquí está distinto. ¿Qué pasó? Pero bueno, reconoce los siguientes puntos de vista. Está un método de interpretación que se llama preterista. ¿Estamos haciendo referencia? En cuanto al mensaje a las siete iglesias, los de la corriente preterista dicen que el mensaje a las siete iglesias son en referencia a las iglesias que estaban en su momento, en el tiempo de Juan. La otra corriente es la idealista. Estos mensajes son para toda iglesia en todo tiempo. Una tercera postura es la dispensacionalista son etapas en la historia de la iglesia. Y por último la histórica, que dice que cada iglesia ha tenido o tiene una o más características de alguna de las iglesias de Asia. Sé que les ha parecido interesante esta introducción del libro Apocalipsis como acercamiento a su lectura. Y tengamos en cuenta, por último, algún detalle apocalipsis no es una serie o un montón de revelaciones no es así Apocalipsis es la revelación acerca del señor jesucristo otra cosa importante es que deseo que esta reflexión te lleve a querer profundizar sobre este texto todos los detalles expuestos son sencillamente con el, la única intención de de que ames este libro, que te acerques sin ningún temor y que puedas apreciar el mensaje tan importante y relevante para estos tiempos, el mensaje para tu vida y para la iglesia. Todo cristiano debe tener presente que la Biblia dice que es bienaventurado, dichoso, feliz el que lee, el que oye. Y el que guarda las palabras de esta profecía. Apocalipsis es un libro de condenación, sí, pero de condenación del mal y explicación de la manifestación gloriosa y triunfo del bien. Por lo tanto, este libro no puede más que traer consuelo y esperanza a un corazón dolido o confundido, donde podemos quitar el velo y recibir una revelación de parte de nuestro Señor hacia nuestras vidas, donde vemos que Cristo y nosotros somos mayoría. Bendiciones en Cristo Jesús.